La Asamblea General de la ONU aprobó con amplia mayoría una resolución que pide nuevamente el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero que desde hace medio siglo impone Estados Unidos a Cuba. En total, 187 países respaldaron la resolución que contempla el levantamiento del bloqueo a Cuba. Venezuela, una de las naciones que apoya la iniciativa, condenó a Estados Unidos por su acción contra la isla caribeña. El bloqueo contra Cuba tiene impactos diversos sobre la vida cotidiana de mujeres y hombres, de niños y ancianos. Se manifiesta con crudeza en la manera como afecta la calidad de vida de los niños con leucemia linfoblástica, los cuales deben prescindir del tratamiento estándar para esta enfermedad. China apoyó la resolución de la ONU y expresó que ningún país tiene derecho a imponer bloqueos contra otro. Opinamos que todo Estado soberano tiene derecho a elegir independientemente su propio sistema social y camino hacia el desarrollo. Ningún país tiene el derecho a imponer unilateralmente sanciones militares, políticas, económicas u otras a otros países. La experiencia demuestra que las sanciones no logran los resultados apetecidos. Al contrario, acaban por convertir en víctimas a los civiles, en particular a los grupos más vulnerables, tales como las mujeres y los niños. El bloqueo le ha costado a Cuba unos 751.363 millones de dólares, monto que para el canciller de la isla, Estados Unidos debería indemnizar. El daño económico directo ocasionado al pueblo cubano por la aplicación del bloqueo supera en estos 50 años los 751 mil millones de dólares en el valor actual de esa moneda. Señor presidente, a pesar del rechazo universal a esta política, altos funcionarios de este gobierno han reiterado que se mantendrá invariable. El pasado 2 de diciembre, el propio presidente Obama ratificó las sanciones contra Cuba, aludiendo al supuesto interés nacional de los Estados Unidos. La resolución aprobada este martes ratifica los principios de igualdad soberana entre los estados, que contemplan la no intervención y no injerencia en los asuntos internos, la libertad de comercio y navegación en aguas internacionales.